Descubre el bienestar y refleja tu belleza de manera natural con Medic Laser Spa. 14 años pioneros con excelencia, tecnología y modernidad. Academia Antonio Raimondi. 12 años primer puesto en el cómputo general de la UNSAC. Clínica San Juan de Dios Cusco, más que una clínica, una familia al servicio de su salud. Para estas fiestas, vinos y espumantes Emperador, pídalos en las mejores tiendas y supermercados. En Consorcio de Medicina Natural Carmelitas, les enseñamos a vivir sanamente. Consorcio de Medicina Natural Carmelitas, presentan Hora 24, edición de la noche. Muy buenas noches, amigos, bienvenidos a Hora 24. La señal está con ustedes a través de CTC, el canal de los cusqueños, que llega a todo el ámbito de la región Cusco. Hora 24 con su propuesta de periodismo responsable y hoy viernes con algo muy especial. Sí, efectivamente. Vamos a conocer algo más sobre la industria del pisco, un producto de bandera en nuestro medio y que tiene también gran presencia a nivel internacional. Cusco ya tiene una marca de un pisco. Pisco fabricado, lógicamente, en su lugar de denominación de origen, es decir, en los valles de Vítor, Arequipa. Se trata del pisco Deva, que lleva la etiqueta cusqueña. Sin duda alguna que el Cusco está de moda. Terminamos este año con estadísticas importantes del crecimiento turístico y es el Cusco la ciudad que más ha crecido económicamente gracias a sus excelentes recursos naturales, hoy convertidos en gas y minería, así como el turismo, que son aspectos que han dinamizado la economía de nuestro medio. La población del Cusco ha evolucionado económicamente con un crecimiento también interesante. Y son nuevos espacios comerciales que están permitiendo, por ejemplo, diversificar el comercio. Al Cusco se viene sumando marcas de productos de bandera que tienen el valor agregado de tener origen cusqueño por marca. Hoy les vamos a contar, en este especial de Hora 24, cómo es que en el Cusco se lanza un producto que tiene denominación de origen en la costa peruana, pero de marca cusqueña, y que por su calidad y características de producción buscan posicionarse en el mercado, siendo el pisco la bebida de bandera de nuestro país. Ya está en el Cusco el pisco Deva, producto que proviene del Valle de Vítor en Arequipa, procesado y reposado en añejas vasijas para ofrecer un gran y noble producto. Federico Scherer es un argentino afincado en Cusco hace ya más de 12 años, conocedor y fanático del pisco peruano. Así nos habla del origen del pisco Deva, el mismo que viene de una de las mejores zonas para la producción del mejor pisco del Perú. Es un proyecto que ya tiene 2 años. Hace mucho tiempo que venimos analizando el mercado, venimos buscando lugares donde poder producir y envasar. Estuvimos recorriendo Tacna, recorrimos parte de Moquegua, Arequipa, Vítor y Majes, y nos decidimos por Vítor, en Arequipa, a 1300 metros de altura. Es una zona con mucho sol, mucha agua, un clima espectacular, muchos melones, muchas sandías, da muy bien la fruta, la uva, me refiero, crece con mucha comodidad, muy, muy suelta, muy relajada. No es como en el norte, como en Ica, por ejemplo, que es una zona desértica y la uva crece con, la hoja tiene que proteger la uva, crece con mucha fuerza, se tiene que esforzar, ¿sí? No tiene tanta agua. Es cierto, hay mucha agua, pero no tanta agua como en Arequipa, como en Vítor. Son sistemas de riego que hay en Vítor, el agua es natural, no hay ningún problema. Y bueno, después de 2 años de estudio, de trabajo, de viajar, de ir y venir, de hablar con ingenieros agrónomos, con enólogos, etcétera, etcétera, nos decidimos por el lugar, tenemos las plantas y la marca. Ahora, el pisco Deva está hecho en la zona de Vítor, porque
De acuerdo a la reglamentación existente en el país, los piscos no pueden ser hechos en otra parte si no son en su lugar de origen. Por supuesto que sí. El pisco está hecho en Vítor, está envasado en Arequipa, pero la marca es cusqueña. Sí, o sea, nosotros nos fuimos para allá para producir y lo estamos trayendo a Cusco. Bien. Las bondades de este pisco son muy notorias, es un pisco de calidad. Sí, por supuesto. Bueno, tenemos dos líneas, ¿sí? La clásica, la premium. La premium está reposada en vasijas que van desde 1736 a 1843. Son vasijas de diferentes tamaños, obviamente bien usadas. La más antigua tiene casi 300 años, le falta muy poquito para cumplir su tricentenario. Y se evapora a través de la vasija transpira como el tonel en el vino, como el roble en el vino o en el whisky, y se pierde muchísima cantidad de litros por vendimia. Eso le da una concentración al pisco que se ve en la copa, se ve en la caída del pisco en la copa, en la textura en la boca, el peso en boca. Es un pisco que tiene características muy, muy particulares. En el sur, el sur me refiero a Moquegua y a Arequipa principalmente, al tener el clima ser mucho más amigable, mucho más relajado, la uva con tanta agua, la uva crece muy cómoda, tiene muchos aromas, muchas características que otros piscos no tienen. Los piscos de Arequipa son más aromáticos. Estos piscos tienen aromas que otros no tienen, por el mismo terroir, ¿sí? Por el mismo suelo. Y es precisamente todo un proceso eminentemente artesanal. Sí, por supuesto. Por supuesto, el pisco, la bodega es semi-artesanal. Digo semi-artesanal porque sí, el prensado es no esa máquina, no es como se hacía antiguamente que se pisaba, las personas pisaban las uvas, el despalillado también, pero lo demás es lo más artesanal que se puede. Sí, en la ficha técnica no hay sedimentos, no hay restos de ningún pesticida o de ningún fosfato con el que se usa para enriquecer el suelo. Sí, el suelo es natural, no se usa químicos, es un pisco artesanal casi. Pisco Deva ha ingresado al mercado del Cusco no para competir con las prestigiosas y muchas marcas de pisco peruano, sino para establecer la calidad entre los conocedores del pisco, con una variedad de piscos para todos los gustos, como nos refiere Federico Scherer. Cuando yo llegué acá, recuerdo que los piscos no tenían la misma calidad que tiene hoy. La gente no exigía lo mismo que exige hoy. Como bartender, uno se da cuenta de eso, ¿sí? Y hoy día la gente, el consumidor exige calidad, exige cosas que antes, o sea, las características netas y claras de un buen pisco, de una buena bebida, de un buen vino, ¿sí? No se necesita, o la gente no pide emborracharse, quiere algo bueno. ¿Y lo recomiendas? Por supuesto. Por la calidad. Sí, la calidad de este pisco, la calidad de nuestro pisco de Pisco Deva es excelente. Sommeliers de diferentes lugares, diferentes hoteles, diferentes restaurantes lo han comparado con sus piscos y con los piscos con los cuales ellos trabajan y quedaron completamente sorprendidos. Memorias está trabajando con nosotros, que es un bar es nuevo, pero que apunta a un mercado clase A, ¿sí? Y cambiaron de marca para su coctelería. El sommelier del Museo del Pisco quedó encantado con nuestro cholado, quedó completamente maravillado.
Clínica San Juan de Dios Cusco, donde los pequeños detalles se transforman en grandes acciones. Más de 30 especialidades a su servicio. Un equipo de profesionales calificados en medicina y rehabilitación integral para ofrecer un tratamiento médico y quirúrgico altamente especializado. Atención personalizada y humanizada. Con calidad, seguridad y calidez. Con equipos y tecnología de avanzada. Atención inmediata a bajo costo. En una moderna y amplia infraestructura. Porque nuestra razón de ser eres tú. Nuestra prioridad es la hospitalidad. Clínica San Juan de Dios Cusco. Nadie nos detiene. El 2015 nuevamente seguimos siendo los primeros en el cómputo general. Yo soy Darwin Berrío Atapauca y soy el primer lugar en el cómputo general. En el examen Primera Oportunidad UNSAC 2015. Soy Bernie Pacheco Oviedo. Ingresé en primer lugar a la Facultad de Medicina Humana. Yo soy Joseph Sanabria Álvarez. Ocupé el segundo lugar a la Facultad de Medicina Humana. Y soy Raimondi Corazón. Academia Raimondi. 100% credibilidad. Siempre los primeros. Dejando huella. Examen de becas 6 de diciembre. Inicio de clases 5 de enero de 2015. Disfruta de la calidad y el placer en una copa de vino espumante. Emperador, elaborado con lo más selecto de uvas nacionales, con intenso aroma y burbujeante sabor especial. Sírvala ligeramente helada. Sirva Emperador y tendrá en su mesa la calidad hecha tradición. En estas fiestas, brindemos con espumante Emperador. La Municipalidad de San Sebastián te recuerda no construir en laderas de cerros ni cerca de los ríos, porque están declarados como zonas de alto riesgo e inhabitables, bajo Ordenanza Municipal 09-2009 de la Municipalidad de San Sebastián, y su incumplimiento será motivo de sanción. Participa activamente en la limpieza y descolmatación de tu vecindario. Piensa en tu familia y no los expongas al peligro. Ante cualquier emergencia, comunícate al 270927. Participemos juntos y de manera organizada, porque todos somos Defensa Civil. Municipalidad Distrital de San Sebastián. Ticar Autosport. Taller multimarca de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo integral de su auto o camioneta. Reparación en general con servicio de asistencia a las 24 horas. Ticar Autosport. Asesoramiento, preparación y accesorios de autos deportivos. Afiliado a Rally Circuit. Ticar Autosport. Distribuidor Sparco y Alpinestar. Calle Ayarmaca 103, altura cuarto paradero de San Sebastián. Teléfono 606745, RPM 966887020, RPC 984115595. Car Autosport. ¿Sabes cuál es la diferencia entre placer y satisfacción? Ven a La Canasta y sentirás el placer de encontrar todo en artículos de primera necesidad. Abarrotes, licores, artículos de limpieza, carnes, verduras, frutas y todo lo que necesitas. Con calidad, limpieza, buen servicio y los precios más bajos. La Canasta, Urbanización Santa Mónica F12 y ahora en la Avenida de la Cultura 754, frente a Mariscal Gamarra. La Canasta, el mercado de la familia. Y este año, mis duendecillos estuvieron muy inspirados, porque los niños cusqueños han sido buenos y me contaron lo mucho que sus padres se habrían esforzado por mantener a la familia unida y llena de amor, como nuestro panetón Dumbos. Las Navidades en Cusco son diferentes. Dumbos, marca de prestigio. Descubre el bienestar y refleja tu belleza de manera natural con Mediclaser Spa. 14 años pioneros con excelencia, tecnología y modernidad en los tratamientos de
rejuvenecimiento facial con radiofrecuencia tripolar y plasma rico en plaquetas, manchas, acné, cicatrices, reducción de medidas con hidrolipólisis, ultrasónica y carboxiterapia, levantamiento y aumento de glúteos, corrientes rusas, cavitación, liposucción sin cirugía y sin agujas, caída del cabello, depilación definitiva, maquillaje permanente, fisioterapia, camilla terapéutica, relajación. Yo elegí el cambio. Hazlo, tú también. Consultas gratuitas, Urbanización Magisterio D10B, segunda etapa, y Avenida El Sol, Pasaje Grace, Medic Laser Spa. Complementos nutricionales, tónicos para enfermedades, toda la familia la cuida Carmelitas. Tratamientos alternativos para el colon, diabetes, próstata, medicina natural, Consorcio Carmelitas. Carmelitas me cuida, Carmelitas me dará buena salud en mis días y más. Consorcio Carmelitas, medicina natural para mí. Encuéntranos en nuestra nueva dirección, Avenida El Sol 345, Ambiente 1, frente al Banco Interbank. Y en Tres Cruces de Oro, 360 y 383. Continuamos. En esta parte de este especial conoceremos las bondades de este nuevo producto Pisco Deva a través de las opiniones de los conocedores. Pisco Deva ingresa al mercado del Cusco satisfaciendo a quien lo consuma, y para ello los conocedores ratifican las bondades y la generosidad. Don Mario Canesa, de la Cofradía del Pisco en Cusco, nos dice: el Pisco Deva me parece que tiene una autenticidad en cuanto a las cepas que ofrece, y también el acholado que está brindando, que es un buen acholado, es decir, una buena mezcla de diferentes cepas, ¿no? Tiene un buen aroma y tiene un buen sabor en paladar, es decir, los aromáticos se sienten como aroma. Los no aromáticos se sienten más en el paladar. Cuando uno mezcla aromáticos con no aromáticos, tiene un acholado que puede tener ambas características. Entonces, ya es cuestión de gustos, es cuestión de gustos, ¿eh? Uno puede elegir un acholado u otro. El de Deva es un buen acholado. ¿Como conocedor del pisco, lo ha dejado satisfecho la calidad del Pisco Deva? La verdad que sí, la verdad que me ha dejado... digamos, lo que yo esperaba de un buen pisco peruano. Pero no solo son los conocedores, sino además quienes gustan del buen pisco y afirman la calidad que contiene el Pisco Deva. El médico cirujano José Luis Pinedo fue muy amplio para describir la calidad del producto. No soy muy conocedor de todos los piscos, pero en todo lo que he probado me parece que este es uno de los mejores. Hay motivos también para sentirse orgullosos entonces de poder encontrar un producto de esta calidad en nuestro mundo. Claro que sí, Cusco está comenzando a expresarse de diferentes maneras, en crecimiento de población, en tecnología, en salud, y pues la parte de cocina, la parte de gastronomía y la parte de la producción de pisco, pues creo que es un buen punto para desarrollar el Cusco, ¿no? ¿Le gustó el Pisco Deva? Definitivamente. Quienes asistimos a esta experiencia también logramos encontrar en este pisco la generosidad y variedad de sus características que lo hace un pisco bueno. El médico José Sea, luego de probar esta producción de sus diversas variedades, destaca inclusive la bondad de esta bebida alcohólica que por su elaboración y proceso no tiene efectos nocivos para la salud. Todo lo que no se consume en exceso no es nocivo, ¿no? Para poder saborear o degustar de un buen pisco, suficiente, pequeñas cantidades, que no se llegue al extremo de tomar por tomar, ¿no? Y una más, y otra más, y otra más. Eso sí hace daño, pero el saborear o el aprender a saborear
una bebida alcohólica como es el pisco de Eva, yo creo que sí, es saludable. ¿Y el cuerpo lo tolera? Por supuesto, también lo tolera. Son los deseos de la familia hospitalaria de la Clínica San Juan de Dios Cusco. El domingo 16 de noviembre, la Universidad San Antonio Abad tomó el 14º examen de primera oportunidad 2015. La Academia Raimondi ocupa nuevamente el primer puesto en cómputo general con su alumno Darwin Berrío Atapaucar a la carrera de Ingeniería Civil. Y soy Raimondi Corazón. De esta manera, de los 14 exámenes tomados desde el 2002 hasta el 2015, la Academia Raimondi logra 13 años, ocupando el primer puesto en cómputo general. Nadie los detiene en su carrera exitosa con 100% de credibilidad. Raimondi, siempre los primeros, dejando huella. Inicio de clases 5 de enero de 2015. ¿Sabes cuál es la diferencia entre placer y satisfacción? Ven a La Canasta y sentirás el placer de encontrar todo en artículos de primera necesidad. Abarrotes, licores, artículos de limpieza, carnes, verduras, frutas y todo lo que necesitas. Con calidad, limpieza, buen servicio y los precios más bajos. La Canasta, Urbanización Santa Mónica F12 y ahora en la Avenida de la Cultura 754, frente a Mariscal Gamarra, La Canasta, el mercado de la familia. Disfruta de la calidad y el placer en una copa de vino espumante. Emperador, elaborado con lo más selecto de uvas nacionales, con intenso aroma y burbujeante sabor especial. Sírvala ligeramente helada. Sirva Emperador y tendrá en su mesa la calidad hecha tradición. En estas fiestas, brindemos con espumante Emperador. Dicar Autosport. Taller multimarca de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo integral de su auto o camioneta. Reparación en general con servicio de asistencia a las 24 horas. Dicar Autosport. Asesoramiento, preparación y accesorios de autos deportivos. Afiliado a Rally Circuit. Dicar Autosport. Distribuidor Sparco y Alpinestar. Calle Ayarmaca 103, altura cuarto paradero de San Sebastián. Teléfono 60-6745, RPM 966-8870-20, RPC 984-1155-95. Car Autosport. En estos 30 años, la Universidad Andina ha logrado convertirse en la mejor opción de profesionalización. En el más corto tiempo posible, con 5 semestres en 2 años. Con becas de acuerdo a tu rendimiento académico. Si esto te parece poco, vive la experiencia del intercambio en el extranjero. Con tu mismo modo de mentalidad, puedes acceder a las 8 redes universitarias. El PAN te da a elegir entre 50 universidades de Latinoamérica y de Europa. Asegura tu futuro. Decídete por una de las 14 carreras que tiene la Universidad Andina del Cusco y termínalas en 4 años. Decide bien, decide UAC. Inscripciones hasta el 2 de enero. Examen de admisión domingo 4 de enero. Infórmate más en uandina.com.pe o al 65000, anexo 605 o 606. Pregunta por la nueva carrera de la Andina, Administración de Negocios Internacionales. Descubre el bienestar y refleja tu belleza de manera natural con Medic Laser Spa. 14 años pioneros con excelencia, tecnología y modernidad en los tratamientos de
Rejuvenecimiento facial con radiofrecuencia tripolar y plasma rico en plaquetas, manchas, acné, cicatrices, reducción de medidas con hidrolipólisis, ultrasónica y carboxiterapia, levantamiento y aumento de glúteos, corrientes rusas, cavitación, liposucción sin cirugía y sin agujas, caída del cabello, depilación definitiva, maquillaje permanente, fisioterapia, camilla terapéutica, relajación. Yo elegí el cambio. Hazlo, tú también. Consultas gratuitas, Urbanización Magisterio D10B, segunda etapa, y Avenida El Sol, Pasaje Grace, Mediglaser Spa. La marca Cusco para la denominación Pisco Deva, producido en los valles de Vítor, constituye además una buena presentación para nuestros visitantes. El turismo también ha mostrado su aceptación y representará al Cusco, afirmó el empresario turístico Roger Valencia. Es sumamente interesante porque al día de hoy, en el mundo del posicionamiento de las marcas, es uno de las formas de hacerse conocer y de ubicarse en la gran globosfera, en la esfera en que el universo es único, se ha juntado por todas partes y que no tiene ninguna frontera. Entonces, los productos tienen que tener nombres, esos nombres tienen que ser posicionados y ese posicionamiento significa lo que se llama en inglés branding. Y Deva me gusta porque he comenzado por allí. Es un producto, el Cusco es una vitrina natural del Perú y de los productos peruanos al mundo. Es la única ciudad que tiene más de 1.200.000 personas al año extranjeras visitándola. Entonces es una perfecta elección para posicionar cualquier producto de Perú. Y entre ellas personas muy importantes, como referías, y que a veces hacerles un presente es un poco complicado, es un poco difícil, y encontrar un buen pisco que tenga la etiqueta cusqueña es lo mejor. Sí, tiene es un dato interesante, visitantes importantes se llevarán no solo la imagen del Cusco, pero además un producto que tiene branding asociado a esta ciudad. Bien, ha sido una experiencia maravillosa conocer y hacer conocer al público cusqueño la gran calidad de un producto que el cusqueño recibe con gran aceptación. Margot Salas, directora de comercialización de Pisco Deva, nos habla sobre la red de distribución de este nuevo producto, Pisco Deva. Aquí en Deva Restaurant, en San Agustín 280, es la sede, diríamos la distribuidora, la central, para obtener los piscos al por mayor. Si en algún momento alguien quiere comprarlo para su casa, yo le sugiero que se vaya a Wagner, a La Canasta, a Gatos Market, o vaya a tomarse un pisco a Memorias Resto Bar, que está en Plateros, ¿no? Pero si es que quieren por cajas, lo tienen acá en la distribuidora de San Agustín 280. Amigos, muchas gracias por habernos acompañado en esta experiencia maravillosa de hacer conocer un nuevo producto que se lanza al mercado del Cusco con una gran aceptación, como han podido apreciar de los conocedores, de quienes también respaldan la gran calidad de este producto. Pisco Deva ha venido para dar calidad a sus mejores reuniones y también ya está entre la cartera de los clientes de Hora 24, lo que significa que también estamos respaldados por empresas serias y de gran calidad. Recuerde, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino para la salud. Amigos, muchas gracias. Que tengan un lindo fin de semana. Los esperamos el lunes. Descubre el bienestar y refleja tu belleza de manera natural con Mediglaser Spa. 14 años pioneros con excelencia, tecnología y modernidad. Academia Antonio Raimondi. 12 años primer puesto en el cómputo general de la UNSAC. Para estas fiestas, vinos y espumantes Emperador.
Pídalos en las mejores tiendas y supermercados. Clínica San Juan de Dios Cusco, más que una clínica, una familia al servicio de su salud. En Consorcio de Medicina Natural Carmelitas, les enseñamos a vivir sanamente. Consorcio de Medicina Natural Carmelitas. Presentaron Hora 24, edición de la noche.